David de la Cruz es CEO de Delcos Group y el profesor Carlos Alberto Escalante es consultor político y representante además del Centro Político. Hay un tema que ha generado como cierto rechazo, inconformidad, y entonces hay quienes le dieron la vuelta, entonces ya la gira no sirvió porque Juan Guaidó dijo desde Canadá que él quería la intermediación de Cuba. Así se interpretó. ¿Eso en verdad cuán cierto es? Mira, ¿cómo lo interpretó usted, profe? Yo lo veo así. El año pasado teníamos la presión de Europa para la negociación. Okay. La agenda canadiense piensa que la solución de esto pasa a través de Cuba, de una mesa o de una negociación a través de Cuba. Si Canadá no está dando el apoyo, si Canadá es uno de los principales apoyos que existe, además el grupo de siete, o sea, tiene esa presencia tan importante. Si Canadá no está pidiendo que hagamos eso, o sea, si hay que salir, ¿cuál es el objetivo? ¿Hablar con Cuba o salir de Maduro? El objetivo es salir de Maduro. Si tenemos que hablar con Cuba, con Putin, con los chinos, con los norcoreanos, con lo que sea, para salir, habrá que hacerlo. Si claro, pero Estados Unidos dice que no. Estados Unidos dice, además, inmediatamente dijeron que no, que esa agenda con Cuba no, porque ellos, además, Elliot Abrams nos ha dicho muchas veces en este programa que ellos ya no tienen ninguna fe en que Cuba pueda servir protagonista en la transición. Pero en la Casa de Canadá, atendido por el primer ministro canadiense, tú no le puedes decir que usted está equivocado, no va a hacer eso. Entonces también tienen que entender. Es un tema que diplomático. Es un tema solo lo dijo por diplomacia. Muy diplomático, lógico. Pero entonces, ¿cómo se va a poner de acuerdo la comunidad internacional si Canadá tiene una visión de acercarse a Cuba y Estados Unidos dice que no, que más bien hay sanciones, les limitan los vuelos, las embarcaciones? Entonces, ¿cómo nos vamos a poner? Ese se va a poner de acuerdo? Es otro problema que tenemos, pero eso es lo único que tenemos. Lo único que tenemos importante en este proceso, en la llegada de la democracia, es el apoyo internacional. Claro, no está unificada, no hay un solo criterio internacional, no hay un solo peso específico que va a decir este es el camino. Todo el mundo está tratando de ayudar en la medida de sus visiones. Esa es parte de nuestro juego, o sea, esa es parte de la crisis. Recuérdense que el problema nuestro es que lo único que nos respalda es eso, internamente el único poder que existe son los militares. David, tú que conoces a las bases de los partidos políticos, ¿hay una expectativa o hay una certeza? Juan Guaidó regresa y va a tener que también recibir el apoyo en la calle de los venezolanos, pero sabemos el costo que tiene. El hecho de que las manifestaciones en los últimos tiempos no han sido tan multitudinarias, justo por el miedo, por las consecuencias que se sabe, se pagan por expresar una opinión libre, sobre todo contra el régimen. ¿Cuál crees? Tú me decías que estás como confiado porque hay mucha valentía entre esos sectores populares y además también un compromiso colectivo. Pero ahora que él regrese, ¿crees que esta gira los motivó más? ¿Crees que sí va a haber una respuesta más contundente si se le solicita al país? Yo no me atrevo a pedirle eso a los venezolanos que están allá adentro, pero probablemente haga falta. Sí. Mira, yo creo que la gente está atrapada entre querer participar, entre querer hacer mucho activismo político, hacer algo más que activismo político, buscar una solución para Venezuela. Pero tampoco podemos juzgar al venezolano que está adentro, que está resolviendo su día a día, por no movilizarse a una de estas actividades, porque no es fácil estar ahí adentro, no tener cómo moverse a una de estas actividades. Y la verdad es que los partidos políticos hacen grandes esfuerzos para poder ayudar a la gente a hacer concentraciones. Ahora la gente también está en su día a día. Entonces creo que ciertamente hay una motivación, la gente ve que se está avanzando, pero dice, bueno, yo tengo que resolver cómo comer, tengo que resolver cómo moverme, pero ¿qué va a hacer el régimen? Siempre vender lo que ellos han fabricado, la desmovilización a través de la necesidad, como una debilidad de la oposición. Pero creo que Venezuela, el venezolano, ha mostrado cuando hay momentos que son una marca, que son un hito, capacidad de movilización, capacidad de dejar todas sus cosas a un lado para respaldar. Creo que depende de cómo se plantee este retorno, cómo se plantee y el simbolismo que pueda tener, la gente va a asistir, pero siempre tomando en cuenta los factores. Yo converso con todos los días con gente que está en Venezuela y cada día parece más difícil tan solo trasladarse a un sitio. Entonces, yo lo veo, o sea, honestamente, pareciera que uno está viendo otra Venezuela cuando ve optimismo, pero es que lo que yo respiro cuando converso con la gente, dice, yo no me voy. Yo soy de Maracaibo, soy del Zulia, y la gente dice, me voy a Caracas,
pero yo sigo aquí en Venezuela, aquí todavía yo quiero seguir haciendo vida, no quiero irme de este modo. Entonces, esas cosas, aunque la migración está aumentando a 6 millones, son 6 millones, pero dentro tenemos muchos más que siguen apostando, otros porque no pueden irse, pero una gran mayoría profesional que quiere quedarse o emprendedores que quieren quedarse. Entonces, yo sigo apostando y creo que sí hay gente que va a hacer todo el activismo, que va a responder y que vamos a tener una buena entrada. Y creo que además la entrada de Juan Guaidó da un símbolo muy fuerte. Fíjate que Diosdado no quiso responder cuando le preguntaron y cuando vuelva se hizo el desentendido, ¿no? Entonces creo que eso es un reconocimiento a que el respaldo internacional se materializa. Profe, se ha dicho que Juan Guaidó va a hacer un anuncio importante al regresar. ¿Cuál debería ser ese anuncio? ¿O qué esperarías tú de ese anuncio? Mira, es bastante complejo predecir qué puede decir, qué habló Europa, qué habló con estos líderes de Estados de Canadá. Estamos esperando la confirmación de una entrevista con el presidente Trump. O sea, no sabemos hasta dónde se ha dado un paso más de un simple apoyo internacional, de sí, te reconocemos, hasta dónde más llegamos. Es muy difícil. He sentido mucho el hablar de elecciones. O sea, todavía, pero no lo veo cómo se materializan las elecciones. O sea, me parece que es una vía muy democrática, excelente, pero ¿cómo se materializa? O sea, no van a salir la gente con este CNE, no va a salir la gente en estas condiciones. No va a haber unas elecciones. Yo entiendo que la ni Europa quiere unas elecciones en esos términos. Entonces, pero yo veo mucho la presión y mucho para esa dirección. ¿Cómo se materializa? No sé, a mí se me ocurrió, hoy lo comentaba, es bueno, en cada país del mundo donde hay venezolanos se hacen elecciones supervisadas por los organismos electorales de esos países y vamos a ver cómo resolvemos el tema de Venezuela. No sé, pues, o sea, hay mil fórmulas, podemos conseguir fórmulas, pero con este sistema electoral, con este tribunal, Consejo Nacional Electoral y con este mecanismo sin observación, sin nada de esto, no va a haber una elección. Tú verías como hay gente que está furiosa porque Juan Guaidó no se ha reunido con Donald Trump y siempre se tiende a decir es que Juan Guaidó no se quiere reunir con Trump. Y no entiendo por qué se llega a esa conclusión. Bueno, digo, mi humilde opinión es, tienes un impeachment, tienes a Netanyahu aquí, tienes además el Super Bowl aquí solo en Miami, digamos, que hasta conseguir un lugar para hacer el evento fue complicado, porque es que hasta las policías de la zona de la ciudad están comprometidas en otros eventos. Y todo esto fue improvisado porque tú no puedes anunciar, como en una dictadura, miren, voy a salir el día 25 de enero. Tú no lo puedes anunciar. Obviamente eso tuvo que haber sido así como fue. Tuvo que improvisarse. Pero en el tema de Donald Trump, si él al final no se puede reunir con Donald Trump, ¿eso sería un fracaso? ¿Hay que olvidar todo lo que pasó en Europa o cómo lo manejamos? Se reunió con Pompeo. Hay apoyo abierto y claro de todo el Departamento de Estado. El Seguridad Nacional apoyando, ¿me entiendes?, al presidente Guaidó. Es imposible pedirle más. O sea, hay mucha gente, se siente aquí, tú me has dicho, y mucha gente conocemos que está esperando que los Marines lleguen. Señores, eso no es así, eso no es, o sea, ese no es el camino. Que lo quisiéramos, pero todo el mundo quisiéramos, ¿me entiendes? Pero también habrá otros mecanismos que hay que seguir explorando. Estamos hablando de una dictadura con dinero, con un respaldo internacional importante, Rusia y China, ¿ok? No es un proceso sencillo, no es una solución mágica. No pensamos que mañana llega Guaidó y a los 15 días ya está en Miraflores. Eso no va a ser así, no nos engañemos. Todavía esto requiere otros pasos que todavía no lo sabemos y vamos a ver hasta dónde llega la comunidad internacional a apoyarnos y hasta dónde llega la comunidad internacional para generar otras opciones y otros caminos que ciertamente Guaidó no los tiene porque es un presidente meramente constitucional, por vía legal, reconocido legalmente, pero sin poder real. Sí, por lo menos en el poder de fuego o en el poder que podría ejecutar esa transición es en que este momento. Mire, yo te comentaba en esta tarde, la dictadura no es de la dictadura de Maduro. Olvidémonos de Maduro, no Maduro. Es la dictadura de los militares que tienen a Maduro ahí como un títere. O sea, son los militares.
El poder realmente en Venezuela no está en Maduro, no está en Miraflores, está en las armas. Yo tengo además una media discusión a medio abierta con algunos politólogos, yo soy consultor político y soy más pragmático, que dice la democracia radica en el pueblo. No, y creo que en América Latina ese concepto hay que modificarlo. La democracia radica en las armas. Pregúntenle a Evo, le movieron la mesa y hasta ahí se llegó. La democracia nuestra radica realmente en el que tenga el poder de armas, no en el pueblo está ahí y no hace nada, el pueblo es ¿a cuántos muchachos han matado en Venezuela en los últimos años? ¿A cuántas marchas no ha ido el pueblo venezolano? A millones, se han movilizado millones y millones y millones de veces y ahí están. ¿Por qué? Porque las armas las tiene solamente el régimen, la dictadura tiene las armas, nosotros no tenemos armas. Y alguien me dice, es que puede haber una guerra civil. No, no, la guerra civil se necesitan dos armas. Uno con un equipo con armas, otro grupo con armas. No, aquí las armas están de un solo lado, aquí no hay guerra civil. Excepto que ellos se partan y se maten entre ellos. Es otra historia. Profe, muchísimas gracias, David. También gracias a ti por haberse acercado. Tenían un día súper comprometido y nos honra que hayan abierto un espacio para poder estar aquí. Hay mil temas para conversar. Ah, no, por supuesto, ya los hablaremos otro día. Hay mil temas para conversar. En esos múltiples viajes que tienes ya volveremos a tener otra cita. Muchas gracias por la invitación. Gracias a David de la Cruz y también a Carlos Alberto Escalante por habernos acompañado esta noche. Hacemos un enlace con Caracas en lo que estemos de vuelta de esta pausa de publicidad.